Buenos días. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través de la Dirección General de Difusión y Vinculación y el Departamento Editorial, da a ustedes la bienvenida a la 23ª Feria del Libro Universitaria, por segunda ocasión en formato virtual. En esta edición, nuestro invitado especial es la institución El Colegio de San Luis. Y bien, este evento dura los días 8 y 9, 10 de septiembre, que se va a estar transmitiendo en nuestra página de Facebook, que es Editorial UAA. Los invitamos a que nos sigan por ahí. Y bien, agradecemos la presencia de nuestros invitados el día de hoy para presentar el libro La banalización de la verdad, ensayo sobre la posverdad en los medios actuales. El autor es Javier Horacio Contreras Orozco, Premio Nacional de Periodismo 2018. Este libro es una publicación en coedición por la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Se puede encontrar a la venta en la librería de la universidad, que está en el edificio Infoteca, y por supuesto en la librería de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que está ubicada en la Plaza Cultural Los Laureles. Nos acompañan en esta ocasión Mónica Guevara Torres y Doani Domínguez Ortiz, además del autor Javier Horacio. A todos ustedes, bienvenidos. Antes de ceder el uso de la palabra, me voy a permitir leer una breve semblanza de nuestros invitados. Mónica Guevara Torres es licenciada en Letras Españolas y maestra en Educación Superior por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Actualmente cursa el curso de último semestre del doctorado en Ciencias del Lenguaje en la Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma de Baja California, con un trabajo de tesis que aborda el tema de narcolenguaje en los medios de comunicación del estado de Chihuahua. Es docente de nivel medio superior desde hace 20 años en áreas relacionadas con redacción y comunicación, así como docente en la Universidad Autónoma de Chihuahua desde hace 15 años. Es colaboradora del cuerpo académico Comunicación Global, Cultura Mediática y Tecnologías en la Sociedad de la Información. Es autora del capítulo Historia del Periodismo Escrito, Asumir el Pasado para Comprender el Presente, en el libro Retos del Periodismo del Siglo XXI. Así como coautora del texto Análisis del discurso noticioso, influencia del componente sintáctico en la comprensión del contenido informático. Fungió como coordinadora de la licenciatura en periodismo de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Chihuahua de 2014 a 2016. Actualmente se desempeña como secretaria académica de la misma facultad. Bienvenida. Doani Domínguez Ortiz. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Interamericana del Norte. Es maestra en Comunicación por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tiene especialidad en Desarrollo de Proyectos Educativos y Productivos por la Universidad Pedagógica Nacional. Ha sido distinguida con el Premio Estatal de Periodismo en la categoría Televisión. Forma parte y fue fundadora del Instituto Chihuahuense de Administración Pública, así como es parte del Instituto Nacional de Administración Pública. Su trayectoria profesional da cuenta de haber participado en programas para la BBC de Londres y la conducción de diversos programas radiofónicos de noticias. Destacan el haber sido fundadora y directora general del periódico digital Segundo a Segundo, así como directora de noticias de Multimedios Radio Chihuahua. Tiene experiencia, además, en diarios impresos como El Heraldo de Chihuahua, el periódico vespertino, de ellos como coordinadora de secciones, reportera y fotógrafa, así como reportera, editora y columnista, respectivamente. También fue coordinadora del Heraldo Noreste. Fue fundadora, conductora y productora del programa La Hora de la Verdad para el grupo GRD Multimedia, cadena estatal de Chihuahua. Actualmente es conductora titular del noticiario vespertino radial y televisivo en 102.5 FM y canal 173 de Total Play. Bienvenida. Y finalizamos con Javier Horacio Contreras Orozco, que durante 40 años ha ejercido el periodismo a la par de impartir clases en la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la cual es egresado. Ha enfocado sus investigaciones y publicaciones a temas sobre las implicaciones e impacto de los medios masivos de comunicación, de manera crítica y autocrítica, dejando constancia en más de una decena de libros publicados, así como en diferentes colaboraciones en medios de comunicación de manera periódica. En 1977 inició sus labores en el periodismo y durante 25 años fue director del Heraldo de Chihuahua.
Ha recibido varios premios de periodismo por sus trabajos publicados. Imparte clases en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Chihuahua desde 1979 y es integrante del cuerpo académico Comunicación Global, Cultura Mediática y Tecnologías en la Sociedad de la Información. Bienvenido. Gracias. Y bueno, antes de cederles la palabra, les recuerdo que pueden visitarnos en nuestra página de editorial.ua.mx para que revisen el programa de esta edición, así como para que puedan visitar nuestro catálogo editorial. Gracias a todos los que están con nosotros y bueno, cedo el uso de la palabra, por favor, a Mónica Guevara. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Primero que nada, agradezco enormemente la invitación a la presión de este texto. Que desde mi punto de vista no solo puede, sino que debe abordarse desde distintas ópticas, ¿no? Empezamos por la, desde la académica, la periodística y también la de la audiencia, ¿no? Y mismas que creo a las que este libro abona de manera significativa. Javier Contreras, el autor, mi maestro, un colega universitario y además querido amigo, escribe en este documento cuatro sentidos ensayos que en su conjunto tienen una característica fundamental, que es que hacen accesible a prácticamente cualquiera un tema que desde su naturaleza es complejo. Y aquí estamos hablando de la posverdad y las implicaciones que esta tiene no solo en la conformación de la opinión pública, sino también en la propia práctica periodística. Considero que es muy importante, pertinente y valiosa la aportación y la reflexión del doctor Contreras, quien desde las mismísimas entrañas de la producción periodística no solo comprende, sino que teoriza la realidad que tenemos en torno a la comunicación o a los medios de comunicación, y reconoce cómo los tiempos y los modos de la industria informativa y por ende también de las audiencias, pues han cambiado desde lo más profundo. Una de las virtudes que creo podemos destacar de este texto es que tiene un carácter eminentemente didáctico y es justamente desde esta perspectiva académica de la que me gustaría abordar este texto. A pesar de esta característica de ser didáctico, sí quiero dejar muy claro que de ninguna manera esto representa simplicidad. Lo contrario, creo que pone de manifiesto una muy peculiar sensibilidad del autor, no solo para distinguir esta revolución inevitable y evidente, ¿no?, que se ha gestado en la forma tanto de crear, reproducir y asumir la información, tanto en los medios de comunicación tradicionales como también en los medios virtuales. Son estos espacios tecnológicos que se han abierto a la difusión de las noticias y cómo, además de este espacio, haber ganado un terreno importante, pues también de forma acelerada ha privilegiado la inmediatez sobre la veracidad. Y es justamente este uno de los puntos primordiales que creo que se aborda en este texto y creo que es un tema de total actualidad y relevancia. Desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la comunicación, y creo que aquí pudiéramos hablar de cómo nos motiva a una reflexión y a un análisis incluso de corte filosófico, ¿no? Creo que además en este texto se nos permite o se nos pone de frente a pensar no solo en la realidad actual, sino también en el futuro que tiene la industria informativa, ¿no? Cada uno de estos apartados que conforman el documento toman un punto de inflexión que a final de cuentas nos invita a reflexionar en torno de la propia concepción de la verdad. En este caso, pues es el tema central de nuestro documento. Me permito, a continuación, enunciar uno por uno los principales puntos que yo veo, repito, específicamente o particularmente desde el punto de vista académico en cada uno de estos apartados o capítulos.
Primero, me gustaría platicar un poco sobre el texto que da inicio, sobre el ensayo que da inicio a este documento, La verdad incomoda a la opinión pública. En este capítulo, y tal como lo señaló en algún momento Habermas, el doctor Contreras nos lleva a una reflexión que a mi parecer es muy importante, en torno a que si bien es cierto que los medios de comunicación juegan un papel particularmente importante en cuanto a ser intermediarios entre el individuo y los hechos que ocurren fuera de su alcance inmediato, incluso pudiéramos decir que los medios de comunicación se han consolidado en algunos casos como la única fuente con la que el ciudadano cuenta para informarse del mundo y así conformar la visión y opinión de las masas o de las sociedades. La verdad es que también es cierto que, sobre todo en los tiempos recientes, las redes sociales se han convertido en una fuente fundamental de esa concepción de la realidad que a final de cuentas nos atañe a todos y de la cual nos hemos convertido en copartícipes mediante la creación, difusión de un sinfín de información que no ha sido verificada, pero que sin embargo se convierte en verdad, y lo pongo aquí entre comillas, ¿no? Se convierte en verdad, sobre todo para ciertos grupos, solo por el hecho de ser afín o de ser afines en cuanto a creencias o valores, más allá de la confirmación o la comprobación de hechos que pudiera haber y que históricamente o tradicionalmente se ha convertido ahora sí que en el santo grial del periodismo, ¿no? Entonces nosotros hemos sido copartícipes de este cambio y de esta revolución en cuanto a la difusión de información, sobre todo a través de nuestras redes sociales. También podemos ver aquí una reflexión en torno a que este fenómeno, y aquí podemos hablar un poco ya de la relativización de la verdad o de lo que a final de cuentas se considera la posverdad, no es un fenómeno gratuito, y el que los medios digitales hayan cobrado terreno tampoco es gratuito, sino que hay una parte en la que también debemos reconocer que las empresas informativas y los organismos gubernamentales pues son corresponsables de esto, es decir, no es algo eminentemente tecnológico o solo tecnológico, sino justamente en la desconfianza que estas instituciones que se habían encargado, por decirlo de alguna manera, de ser las portavoces de la información a la ciudadanía, pues han perdido credibilidad, ¿no? Y esta parte hace que nosotros lleguemos a la relativización de la verdad en pos, a final de cuentas, de un refuerzo que generan el sentido de pertenencia y la afinidad de opiniones y creencias. Sin duda, todos estos son aspectos dignos del estudio formal, tanto desde el punto de vista de las teorías comunicativas como desde la propia filosofía. Entonces, yo resaltaría de este capítulo justamente esa parte, como el inicio o la motivación para empezar con una reflexión seria en torno al papel que juegan las redes sociales y los medios de comunicación en la conformación de la opinión pública, y también el futuro o el momento en el que se encuentran las instituciones o las empresas de la industria informática, ¿no? En el segundo apartado, titulado Sociedad de la Mentira, creo que es una continuación o en consonancia con esta parte introductoria que nos da el autor. Creo que aquí se pone un especial hincapié en cómo, y me parece particularmente importante, sobre todo desde el punto de vista filosófico y personalista, cómo si bien es cierto que en la antigüedad eran los gobiernos y las instituciones totalitarias quienes se valían de la censura, ya sea para ocultar o para maquillar la realidad
y así transmitir su verdad, es decir, la verdad que querían que fuera accesible para la ciudadanía y que eso determinaba en mucho pues esta concepción que se tenía del mundo, de lo que estaba pasando y por lo tanto favorecía de manera sesgada, ¿no?, la conformación de la opinión pública o de la opinión de masas. La verdad es que en la actualidad esto ha dejado de ser necesario. Esa cuestión o esa parte donde las agendas eran completamente impuestas y la posverdad era de alguna manera insertada por los propios medios de comunicación o esta visión sesgada, la verdad es que ahora dice en el texto el doctor Contreras, pues esto ya se hace de forma voluntaria y lo hacemos de forma voluntaria porque decidimos ahora el consumo que tenemos de información y decidimos de alguna manera también a qué creer, ¿no? El uso indiscriminado que tenemos de las plataformas digitales, de las redes sociales, a veces pudiera ser también un poquito irresponsable, ¿no? De manera que nos lleva a una decisión total, individual y después colectiva y social de vivir, en palabras del autor, en el mundo de la posverdad. Es decir, la verdad ha pasado a un segundo término y la indiferencia que tiene o tenemos las audiencias ante la discriminación de una nota o de la información de decir es verdad o es mentira, esta indiferencia valida, por decirlo de alguna manera, la mentira, ¿no? Entonces, creo que todo este capítulo o este apartado de Sociedad de la Mentira nos lleva a reflexionar en torno a la parte deontológica y sobre todo creo que es de interés fundamental para la axiología. Creo que es un tema digno de análisis desde la perspectiva axiológica, ¿no? Entonces creo que además, pues todos estos temas de inicio, cuando yo les decía que es de carácter eminentemente didáctico, no es solo para que pueda ser utilizado por estudiantes de periodismo o comunicación en un ámbito académico, sino que realmente nos guía a todos aquellos que tenemos la oportunidad de leerlo, pues a adentrarnos, ¿no?, en este mundo del complejo tema de la posverdad. El siguiente capítulo del que me gustaría comentarles se llama De la posverdad al posperiodismo. Creo que aquí cabe la pena recordar cómo por definición, pues el periodismo es un proceso de reconstrucción de la realidad social y la selección, exclusión y resumen de la información que se publica, pues a final de cuentas es determinada por múltiples factores, desde el conocimiento y personalidad del periodista hasta sus actitudes políticas y los lineamientos editoriales de la empresa para la que labora, ¿no? Entonces, esa parte, como lo mencionábamos anteriormente, pues también determina en mucho la visión o el sesgo que se puede tener dirigido a las audiencias con base en ello. Sin embargo, podemos también reconocer cómo la objetividad o el interés por la objetividad y la verdad se ha banalizado al tiempo que se ha analizado también el de la mentira. Es decir, resulta irrelevante, por decirlo de alguna manera, si lo que leemos y la información que tenemos, procesamos y reproducimos, además, es verdad o es mentira. Ha dejado de preocuparnos la circulación de noticias falsas, puesto que ya es nuestra opinión personal la que ha desplazado a la credibilidad de los medios. Es decir, nuestras fuentes de información o para creer que una información es real, ya está totalmente basada o al menos inclinada la balanza hacia la opinión personal. Importa de alguna manera más la forma que el fondo de cómo nos llega esta información. Nos señala el autor, pues, cómo la incorporación y proliferación de las tecnologías de información y comunicación en la industria informativa
y sobre todo el modo de operar que tienen estos nuevos medios y nuevos también entre comillas, porque pues ya tienen algún tiempo, poco, ¿no?, en comparación con la prensa impresa. Pero esta forma de operar refuerza naturalmente la posverdad y por ende nos lleva o le da origen al posperiodismo, ¿sí?, en el cual ya no solo desde la concepción de las audiencias, sino también desde la propia producción de la industria informativa, los principios de rigurosidad han sido completamente sustituidos por una competencia encarnizada por clics, por likes y por demás reacciones emotivas, ¿no?, que puede tener la audiencia y que además también de forma inmediata puede poner de manifiesto. Esta parte de la interacción que tenemos las audiencias con los medios informativos creo que también han generado pues esta necesidad de publicar antes, no importa que sea impreciso, no importa que sea incompleto, pero tengo que ganar la noticia, ¿no? Y las personas estamos también acostumbradas a ya recibir las noticias de esa manera. Incluso pasa algo y nosotros inmediatamente, ¿qué pasó? Y lo buscamos, ¿no? De seguro ahorita lo publican o ya estamos buscando, mira, ya llegaron los diferentes representantes de los medios digitales y sabemos que será hasta de manera posterior que en los impresos lo tengamos, pero ya sabemos las noticias, es decir, ya no nos esperamos a que haya información verificada, a que haya, incluso podemos ver cómo se nos cambia la información de manera posterior, porque lo primero era justo eso, ¿no? Ser el primero y ganar el tirón. Entonces, creo que esta parte de la inmediatez y de que de alguna manera nosotros también exigimos como audiencia esta inmediatez, pues nos lleva a entender por qué los medios digitales hayan ganado terreno sobre los impresos. Y repito que no es solo una cuestión tecnológica, sino que también obedece a una suerte de perversión de los principios que rigieron el periodismo, de antaño. Y aquí yo sí les diría, ojo a los medios de comunicación sobre todo, ya se acabaron aquellos tiempos en los que para dar por cierta una información bastaba aseverar lo vi en el periódico, ¿no? O como decía mi papá, lo dijeron en la tele con Jacobo, ¿no? Y eso para nosotros significaba automáticamente que esto era verdad. Por último, me gustaría comentar sobre este apartado que viene a dar cierre a una serie de, repito, reflexiones e invitaciones a la reflexión en torno de los medios informativos, de la concepción que tenemos de ellos y sobre todo como tema central, pues de la verdad y la concepción de la verdad que tenemos, ¿no? Creo que desde mi punto de vista, este apartado pudiera ser el más crítico o el más directo de la serie de cuatro ensayos que tenemos en la banalización de la verdad. Considero que aquí existe un enfrentamiento franco a la realidad de nuestros días en cuanto a la producción y reproducción de la información a través de los medios de comunicación escrita en cualquiera de sus manifestaciones. Es decir, creo que aquí tocamos tanto el trabajo y la condición que tienen los medios impresos, así como los digitales, pero también las redes sociales, que se han convertido en esta fuente fundamental a través de la cual nosotros nos allegamos, no solo de hechos o eventos noticiosos, sino también de todo lo demás. Es decir, aquí se comenta, se mueve toda esta información. Incluso creo que toca un punto particularmente importante y de un interés mayúsculo desde las academias y desde todos los sectores en los cuales la comunicación se vuelve un tema de interés. Vemos cómo en la actualidad, como algo bueno, siempre hemos visto el acceso a la información y ahorita somos eso, somos una sociedad que tiene un acceso ilimitado a la información de todo tipo. Y eso hace que para nosotros como audiencia ya no sean distinguibles ni rigor ni veracidad. Tenemos una sobreinformación y eso ha derivado
pues en una falsedad deliberada, ¿no? Nos habla de una manera muy clara y muy concreta sobre, sobre las fake news o noticias falsas como negocio y cómo o cuáles son los mecanismos de operación para la producción de estos mecanismos deliberados de manipulación para la conformación de la opinión pública y también para el consumo, ¿no? La incursión de los millennials, de los nativos digitales, que son contratados, ahora sí que exprofeso, para hacer el trabajo sucio, ¿no? ¿Cómo se ha sustituido el código de ética de la labor periodística por una estructura completamente inescrupulosa que tiene como único objeto el lucro y la manipulación? Es decir, ya no es un error y todo, hay toda una industria que deliberadamente produce información falsa porque reconoce y predice las reacciones de la audiencia, ¿no? En cuanto a esto, a mí me parece fundamental, creo que nos pone de cara con este fenómeno del cual a veces no somos conscientes, sobre todo de esa, como de esa deliberación que existe, ¿no? En la producción de este tipo de información. Me gustaría cerrar mi participación con lo que considero una luz que nos brinda Javier Contreras, ¿no? En este desolador panorama, creo que a final de cuentas tendríamos que recordar que no hay verdades a medias, no hay verdades subjetivas, perdón. Es decir, ¿es verdad o no es verdad? Y creo que la lectura de esta serie de ensayos, a final de cuentas, nos deja una invitación y casi casi una invitación no tan voluntaria después de haberlo leído, para reflexionar y tener una actitud crítica de nosotros como actores sociales, sobre todo de quienes somos consumidores de la información, para que eso, a final de cuentas, pues nos lleve a recuperar a la verdad como un principio fundamental para la humanidad. Muchísimas gracias, es todo por mi parte. Muchas gracias, Mónica. Interesante aportación y me parece que los puntos que tocaste invitan a la audiencia además a querer leer el libro. Así que muy bien. Y continuamos con Doani Domínguez. Así que, por favor. Muchísimas gracias. Espero que me escuchen bien. Agradecidísima por esta oportunidad con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, también con mi alma mater, que es la Universidad Autónoma de Chihuahua, pero por sobre todo con mi mentor, mi queridísimo doctor Javier Contreras. Y es que a mí me toca abordar la parte periodística y hay una situación que diré al final de la disertación que tendré sobre este enfoque periodístico profundo que tiene este libro, porque quiero decirle, doctor, que el mensaje fue recibido. Y es que miren, cuando las personas decidimos dedicarnos al periodismo, en gran parte lo hacemos por un afán que pudiera parecer romántico, pero lo es, parece romántico porque es profundamente humano. Es una intención que tiene dos pilares totalmente sagrados. Uno es la búsqueda de la verdad y el otro es el interés por servir para mejorar a la sociedad. Ambos pilares se han visto sacudidos por tantas tormentas que verdaderamente leer La banalidad de la verdad, el más reciente libro del doctor Javier Horacio Contreras Orozco, ganador del premio otorgado por el Consejo Ciudadano, Premio Nacional de Periodismo AC, es como, imagínense que llegamos a una playa rodeada de respuestas, que está acariciada por un mar de sencillez. Y eso es verdaderamente complejo. En esta, la era de la incredulidad, como el doctor Contreras cita en su ensayo, la verdad se vuelve invisible ante los ojos de quienes la tienen enfrente. Y no solo eso, la pueden tocar o leer, sentir y ver, pero deciden, y quiero enfatizar esto, deciden, es decir, ejercen desde su voluntad, decidir no creerla. Por ello, el enunciar dicha decisión como autismo cognitivo voluntario, como lo menciona en este ensayo, no podría estar mejor empleado. Al vivir un tiempo en donde la masa humana decide abstraerse de la verdad, como quien se encierra en un cuarto para tratar de escuchar solo su voz, repitiendo aquello que se quiere convencer de creer, y lo hace no una, sino una y otra y otra y otra vez y tantas veces, hasta que el cuarto le regrese en su eco lo que él decide decirse a sí mismo,
como producto de sus creencias, de lo que percibe de la realidad. Es ahí donde comienza el largo peregrinar de los que tratamos de que sea la verdad la que hable a través de los hechos concretos, sólidos, irrefutables e inmutables, que nos permiten, ya saben, llamarle a una verdad, verdad. Porque los choques son tremendos, como trenes descarrilándose entre los hechos, la realidad, la verdad, las consecuencias, la percepción. Entonces, en este tiempo en el que vivimos del exceso de información, las posibilidades son infinitas de combinar y permutar los resultados de percepciones de una persona a otra, hasta que ellas solitas se encuentran, se reconocen y coinciden, porque cae la bola de su ruleta mental en la casilla negra o roja, como lo menciona también el doctor Contreras. Los atrae su homofilia, y algunos serán los del pensamiento basado en la percepción negra, y algunos otros serán los basados en la percepción roja. Luego entonces el problema no es navegar con la negación caprichosa, la soberbia intelectual o la aberración emocional, como también lo dice Contreras Orozco. El asunto de la bola que ya cayó en la casilla, sea negra o sea roja, nos complica el asunto porque las vueltas y vueltas que da la ruleta mental distorsionan el cuerpo del conocimiento de las personas, como aquel que cae. Vamos a hacer una analogía, aquella persona que cae en las drogas, que en este caso la droga sería el cúmulo de información que está desordenada, mal categorizada, sin comprobar, imprecisa, pero abundante y de fácil acceso, que hace a las personas perderse de la realidad y por ende, ante dicho trastorno, la verdad es imposible no solo de creer, sino de notar, de ver. Lo obvio entonces se vuelve lo inverosímil, lo falso, lo inexacto y lo sustentado en las filias y fobias personales, lo cual es el caldo de cultivo idóneo para atravesar por el valle de las sombras en el que nos encontramos hoy. Desafortunadamente no solo en épocas electorales, aunque mayormente en ellas, perdiendo uno de los valores que nos da sentido como seres humanos, que es la verdad. Entonces, en vez de seguir en aquella plácida y en aquella paradisíaca playa de respuestas, de sencillez y realidad, a la que de una u otra forma la balsa que el libro La banalidad de la verdad nos trata de conducir, es el valle de las sombras el que va ganando. Una vez más, repito, por un ejercicio volitivo de la sociedad en su conjunto. Cuando comencé en el periodismo, precisamente al lado del doctor Contreras, mi mentor, era recurrente en la mesa de redacción una charla más o menos así. No, Doani, a ver, entienda, no le estoy diciendo que su nota está mal, solo le digo en resumen que el último párrafo debe ser el primero y entonces su nota se imprime tal cual. Él, director del periódico donde yo trabajaba, empezaba a educarme. Lo importante es el qué, no el cómo. Pero la batalla que ganó conmigo el doctor Javier Contreras allá en el 2000 nos demuestra que es una guerra que hoy, 21 años después, se va perdiendo en la sociedad donde estamos, justamente en los tiempos en donde el cómo le gana por mucho al qué. Es ese qué, ese hecho, la materia prima para el periodismo, es el motivo de nuestra existencia. Por ello que el trabajo reporteril, ante la emoción del momento, supere recuperar, por ejemplo, la opinión de una fuente. Y esto supera al hecho en sí. Y es un error tan frecuente que no es de extrañarse que poco a poco la sociedad se conduzca también como un novel reportero, que se va más por la calidez del valor emotivo de una opinión de una fuente que por la fría crudeza de un hecho simple, desprovisto de muchas cosas, sobre todo de muchas cosas emocionales, menos de un valor que el doctor denomina como sagrado, la realidad. Es la realidad entonces la que ha sido desplazada por la percepción, la opinión, la suposición, la repetición sin comprobación, por la pura y simple forma de ver las cosas de alguien que puede abstraerse de la realidad para sumergirse en percepción y no solo en la propia, sino en la de otros, esos otros a los que su propia homofilia le ha acercado. Al final de la banalización de la verdad, el doctor Contreras, no sin sentido del humor, porque hay que decir que es un libro que verdaderamente hace reír, no sin profundas preguntas que perturban tremendamente, nos permite ver la luz al final del túnel y nos sentencia. O se vuelve al rigor periodístico, o será el posperiodismo
la realidad de la posverdad. Y no sabremos qué nos depare el destino, pero sea lo que fuere, lo mereceremos sin duda. Pero remata con la esperanza en la voz de Albert Medrán: aunque la mentira se vista de posverdad, mentira se queda. Es labor propia de la academia, de los medios de comunicación, de las instituciones, pero sobre todo del periodismo, el ser esa lucecita al final del túnel, que con rigor regrese la necesidad imperiosa de cotejar, contrastar, cuestionar, comprobar, verificar, tratar de conocer la verdad hasta donde nuestra condición humana nos lo permita, pero en el gran público, en las sociedades del mundo. Esa, jóvenes, es la esperanza con la que concluye Javier Contreras la banalidad de la verdad. Y le repito, doctor, mensaje recibido. Gracias. Muchas gracias por tu participación. Los invito además al público que nos está viendo a que dejen sus comentarios, a que compartan la publicación. Y bueno, finalizamos con el autor, Javier Horacio Contreras Orozco. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias por la invitación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es un privilegio el poder participar en sus eventos académicos y sobre todo a partir desde la Universidad Autónoma de Chihuahua, una forma de hermanarnos. Y también especial agradecerle a las dos comentaristas que me antecedieron, Mónica Guevara y Duany Domínguez, que me hicieron el favor de leer el trabajo y hacer sus reflexiones y compartirlas. Les agradezco mucho esos comentarios. Yo creo que la gran epidemia que vivimos en el siglo XXI, lógicamente antes del COVID, que es lo que a todo el mundo nos llama la atención, yo siempre he creído que esa gran epidemia es la depresión, ¿sí? Y la depresión yo la veo como una enfermedad pues de la mente y del alma. Yo veo que somos una sociedad deprimida, triste. ¿Por qué? Porque vivimos en un ambiente de incredulidad, de desconfianza y sobre todo de relativismo. Y cuando se vive en ese ambiente, yo creo que nosotros mismos nos mutilamos las alas para volar con la imaginación y para volar con la libertad. Ya hay muchos psicólogos y filósofos que han estado muy preocupados por lo que le llamamos la vaciedad de la vida. Tenemos vidas vacías de pronto, ¿sí? Hay una soledad espantosa. Hay un individualismo, no el individualismo emprendedor o creativo, sino el individualismo egoísta. Y en parte, esta actitud, que es totalmente humana, por supuesto, sin embargo, yo veo que se ha potencializado mucho con las redes sociales, ¿sí? Y cuando digo esta expresión, lógicamente, no es para asumir una postura de fobia, de tecnofobia, ¿sí? Yo creo que nos debe quedar muy claro y puntualizar. Las redes sociales, toda la tecnología digital, los mismos medios de comunicación, son creaciones del hombre, son inventos del hombre para su servicio. Eso está fuera de toda duda. Entonces, aquí lo importante es en qué manera esa se presenta o se ve ese impacto que tienen en las redes sociales. Y aquí lo importante es el uso entonces que le demos, ¿sí? Y aceptemos que por supuesto que las redes sociales nos han dado un impulso, digo, incalculable durante muchos siglos de progreso del hombre, eso está fuera de toda duda. Pero también, lógicamente, como todas las grandes creaciones del hombre, depende de que nosotros nos convirtamos en diablos o en demonios, ¿sí? Son cosas buenas o son cosas malas según el uso que le demos. Y lamentablemente, ese mal uso a las redes sociales yo creo que es lo que nos ha
ha reforzado, lamentablemente, nos ha impactado más en esa depresión que yo le llamo. Todos debemos de recordar que cuando empezamos hace muchos años a estudiar el método científico, lógicamente la gran panacea desde el siglo pasado, la gran panacea, donde al final de cuentas, yo siempre he visto el método científico como el resumen de muchos métodos de investigación y muchos métodos para adquirir conocimientos acumulados, entrelazados en diferentes esquemas de cómo llegar a la verdad. Eso era lo que, al fin de cuentas, en ese entonces fue la gran panacea. O sea, el método científico nos permite llegar a la verdad a través de un método perfectamente definido, una serie de pasos, ¿sí? Donde si iba a partir de un problema que existía, hacíamos una hipótesis, esa hipótesis nos marcaba una posible solución y empezaba todo el proceso donde íbamos mezclando esos anteriores métodos, deducción, inducción, todos ellos, la fenomenología, la experimentación, y al final de cuentas íbamos descartando, ¿sí?, las cosas que no lográbamos comprobar. O sea, se descartaba la falsedad y se dejaba lo que tenía certeza, para llegar entonces a la conclusión. Y en esa conclusión nosotros desmentíamos, modificábamos o reafirmábamos la hipótesis inicial. Y eso entonces nos permitía pasar a la fase de crear teorías. Y las teorías, pues, son verdades, al fin de cuentas, son teorías científicas y son verdades, ¿sí? Y el ir haciendo, entonces, a un lado, todas esas falsas hipótesis o falacias o rumores o pseudociencias o paraciencias también que le decíamos, ¿sí?, era presente para llegar a lo verdadero. Sin embargo, eso se fue transformando, es lo que le llamo yo la ruta crítica a la inversa de la verdad. O sea, de buscar lo verdadero, llegamos a la validez. Ya no importa que sea verdadero, decían, importa que sea válido. Ah, caray. Y después ya no importa que sea válido, sino que tenga algo de veracidad. Y después de esa supuesta veracidad, pasamos entonces a lo que ahora le llamamos posverdad. Que en un principio, cuando surgió esta palabra, yo honestamente empecé a sospechar y empecé a tener la esperanza de que podría significar, híjole, a lo que hemos llegado, más allá de la verdad, ¿sí?, al entender una posverdad. O sea, y me preguntaba, bueno, entonces la verdad ya no va a ser verdad, porque va a haber algo arriba de la verdad. Entonces ahí es un dilema complejo, ontológico, filosófico, de mil maneras, ¿cómo se va a resolver este problema? Pero lamentablemente no, fue lo contrario, ¿sí? Arribamos, lamentablemente, esta sociedad de esa incredulidad, de esa desconfianza, de ese relativismo, llegamos, lamentablemente, a una solución totalmente cómoda, irresponsable, conchuda, por decirlo de otra manera, donde ya no nos interesa, no nos preocupamos ya por la verdad de las cosas. Así tan simple. Y todavía, aparte de desechar la verdad, nos damos el lujo o la desvergüenza de hablar entonces de que la verdad es una realidad alterna, ¿sí? O sea, esto filosóficamente, por supuesto que es una aberración, que a veces se batalla mucho para tratar, pues, antes de explicar lo que comentaba la maestra Mónica, o sea, cómo llevarlo a algo didáctico para tratar de explicar de cómo la realidad de pronto ya no es realidad, ya no es lo que es, sino puede haber otras realidades alternas. O sea, esto es, pero esto también puede ser, ¿sí? Y entonces ese es un tema complejo, filosófico, pero lamentablemente que las redes sociales no nos han permitido ni siquiera palparlo, asimilarlo. ¿Por qué? Porque estamos inmersos, ¿sí? Y este problema, para podernos percatar lo que estamos viviendo,
sucede, toma vida la famosa metáfora de Marshall McLuhan, ¿sí? La que le llamaba, que se llama la pecera mediática. O sea, y se preguntaba, por ejemplo, en una pecera, anda un pececito nadando, ¿sí? Y se preguntaba, ¿el pez está consciente que está mojado en el agua? No está consciente. ¿Cuándo se percataría que está mojado? Pues cuando lo saquen. Si lo sacan, entonces va a empezar a darse cuenta. Así también ahorita nosotros estamos inmersos en esta pecera mediática, ¿sí? No tenemos la capacidad porque estamos dentro de... Entonces, ¿cómo lograr salirnos de esa pecera para poder entender lo que está pasando y cuál es el ambiente? Ese yo creo que es el ambiente que nos ha creado las redes sociales en torno a esta verdad. Por eso, de una manera muy, muy, muy irresponsable, digo, muy fácil, entonces la posverdad pasó a sustituir de algún modo a la verdad. Estamos ahorita, nuestra generación, yo le llamo que es una generación del depende, ¿sí? Porque nos queremos acomodar a todo. Esto es muy común, por ejemplo, en las aulas con los estudiantes, con los compañeros. Si uno pregunta algo, por muy lógico que seamos, por mucho sentido común que pueda tener respuesta, en automático la respuesta es depende. ¿Cómo que depende? Sí, depende. ¿Pero depende de qué? ¿Sí? Ah, bueno, depende de lo que yo crea, lo que yo piense, lo que me convenga, todo eso. Entonces, estamos condicionando la verdad a nuestra forma de ser. Entonces ya la verdad nosotros no la buscamos, sino buscamos que nosotros la verdad se apega a lo que nosotros queremos y creemos y nos convenga. Esa es precisamente esa realidad alterna o la sustitución de la verdad. Eso es lo que yo entiendo y me preocupa mucho de la posverdad, ¿sí? Y por otro lado, también esto nos refleja que le tenemos un gran miedo a la verdad. Tenemos pánico a la verdad. Tenemos, por eso es el depende, porque no quiero enfrentar la verdad. Y entonces yo empiezo a crear muchos condicionantes. Y en esos dependes, ¿sí?, yo voy buscando muchas cuestiones alternas, muchas salidas, muchas justificaciones para no enfrentarme y le doy vuelta a esos conflictos. Y conflictos no tan solo desde el punto de vista... ¿Qué les diré? De conocer la realidad, sino hasta en cuestiones subjetivas totalmente, en nuestra misma forma de ser y de pensar y en nuestros propios conflictos personales o emocionales. Como ya estamos acostumbrados a buscar realidades alternas, pues también voy a buscar emociones alternas y ya con eso entonces le doy vuelta a muchos conflictos que tengo. Esto se refleja mucho, por ejemplo, en todos los grupos de WhatsApp. ¿Quién de nosotros no está incluido en un grupo de WhatsApp? Y en muchos. Pero si se fijan, esos grupos de WhatsApp tienen sus etiquetas de posverdad, por llamarle de una manera, ¿sí? Tenemos un grupo de WhatsApp con determinado grupo de amigos, pero podemos tener otro grupo con otro tipo de amigos. ¿Por qué? Porque este tema con ellos, si los toco, me crea conflicto. Entonces me voy con otros donde no tengo conflicto con ellos. O sea, vamos buscando nosotros, vamos creando islotes de posverdad. O sea, yo aquí en este islote, en este grupo de WhatsApp, me siento a gusto porque yo voy a reenviar un meme del presidente de la República, donde está criticando, y yo sé que ahí no voy a tener problema, me lo van a festejar. Pero si lo mando a otro grupo donde no son muy afines a esa forma de pensar el presidente, por supuesto que me van a criticar. Entonces, voy buscando también en esos islotes y me voy acomodando yo a esos esquemas, donde entonces ya la verdad no está sometida, lógicamente, ni al razonamiento, ni al sentido común, ni a la afinidad con la naturaleza, sino vamos creando como pequeñas asambleas donde la verdad se decide por votos o por mayorías, ¿sí?, por aceptaciones. Y en esa coincidencia, en esos grupos, en esos islotes que yo le llamo, vamos creando esos parámetros de nueva verdad. Por eso, un mismo meme, por ejemplo, en determinado grupo, por supuesto que nos pueden
alabar y reconocer, y es plausible porque es la verdad oficial en ese grupo. Pero ese mismo, en otro lado, por supuesto que no hay que criticar, porque ahí no es una verdad, entre comillas, aceptada. Hemos también asociado, hemos satanizado, pues, la palabra verdad, o sea, que le tenemos miedo. Y entonces hemos asociado como que verdad con malas noticias, ¿sí? Y como somos una sociedad hedonista, una sociedad embelesados con la vanidad, pues nos molesta eso. Entonces preferimos por eso las buenas noticias, aunque sean falsas, eso es lo menos, tan simple. Con que sean buenas noticias, no me interesa que sean falsas, ¿sí? ¿Para qué? Para que no nos crean ni malestar, ni inconformidad, ni nos altere nuestra tranquilidad. Entonces, en ese ambiente, entonces entendemos ahora sí lo que se comenta ahí en esos ensayos. Estamos en una era de la incredulidad, ¿sí? Donde somos indiferentes a las evidencias, a la certeza, y lógicamente, pues ante eso, pues preferimos lo inmediato, preferimos lo superficial. ¿Cuál es uno de los principales anzuelos o formas que nos agradan precisamente de las redes sociales? Justamente lo inmediato, ¿sí? De manera inmediata nos enteramos de algo. Que sea cierto, sea falso, eso es lo menos, hombre. Ya, punto. O sea, ya supe. ¿Sí? Ya después, si se desmiente, si se corrige, si se niega, si se confirma, eso es lo menos. Ya después, yo ya para eso leí la vuelta a la página, ahí yo estoy con otro tema totalmente diferente. Eso ya lo pasé, ¿sí? Por eso entonces, comentaba ahorita Duany de cómo se pasa la posverdad al periodismo, especialmente ahí donde caemos en el mundo de las fake news, ¿sí? Que por supuesto no está uno de exagerado ni asustado, como se podría pensar. ¿Por qué? Porque la mentira siempre ha existido. Desde que el hombre es hombre, existe la mentira. Eso hay que reconocer. De que las falsas noticias siempre han existido, también. ¿Por qué? Porque el hombre crea las noticias. Las noticias no surgen espontáneas. Nosotros las creamos, ¿sí? Sin embargo, la gran diferencia ahora en este siglo XXI es de que la estamos viendo en una situación totalmente especial. Porque presumimos que estamos en la era de la información. Y eso nos da una idea que ciertamente sí tenemos a nuestro alcance como nunca en muchos siglos la posibilidad de tener datos, información, ¿sí? Con toda la tecnología digital, ¿sí? Pero paradójicamente ante este mundo que nos aplasta a veces tantos datos, esa misma abundancia o superabundancia de datos es lo que nos ha llevado a vivir una censura asfixiante por tanta información. Entonces, lejos de que seamos ya una sociedad más informada, más enterada por tantos datos que tenemos, al fin de cuentas somos una sociedad más desinformada, que es lo contrario, ¿verdad? ¿Por qué razón? ¿Por qué esa información? Porque las fuentes, el origen de la información, de los datos, precisamente por esa inmediatez y por esa superficialidad, las hemos dejado a un lado. La regla de oro del periodismo, pues como el oro sigue siendo oro, y también como regla, y el periodismo debe seguir siendo lo que suponemos que debería de ser, es de que las opiniones ciertamente son valiosas, es muy importante. Pero los hechos son sagrados, ¿sí? Ahí definitivamente yo creo que es lo que tanto estudiantes, maestros, escuelas de periodismo, empresas periodísticas, yo creo que debemos de reconsiderar eso. O si no estamos de acuerdo, pues simplemente cerrar esa puerta y dedicarnos a otra cosa. Yo creo que sería lo más honesto y lo más prudente, ¿sí? Y esto no lo decimos ahorita nosotros, un grupo de maestros ni nada.
Esto siempre ha sido. Desde los primeros griegos, Platón fue uno de ellos cuando no había ni siquiera medios de comunicación, sino simplemente todo era a base de sentido común y pero sobre todo a base de la razón. Y para él le quedaba muy claro que tenemos que diferenciar el conocimiento de las opiniones. Las opiniones para él eran el nivel más bajo del conocimiento. Es lo que le llamaba la doxa, que era la opinión, ¿sí? Y la doxa nos llevaba al mundo de las apariencias, a lo que pensamos que es, a lo que yo creo que es. Y es válido. Yo creo en esto, yo pienso esto, yo siento esto. Pero eso no significa que sea la verdad o la realidad. Estamos en plena libertad de sentir, de creer y de pensar. Pero eso no significa que en automático, como decimos ahora, esa es mi realidad y es la verdad. Es el depende que quiero manejar, ¿verdad? Entonces, sin embargo, en este siglo XXI, esa doxa, en lugar de haberse tomado el lugar que le correspondía, el lugar de las apariencias, de las opiniones, al contrario, estamos en lo que le llamo una opinocracia. Estamos en una dictadura de la opinión. Estamos en una dictadura de los opinadores, que por supuesto, no hay que confundir, todos debemos de opinar y hablar y decir, por supuesto, ¿sí? Pero no el solo hecho que sea nuestra opinión en automáticamente tiene que ser la realidad, ¿sí? Y lamentablemente en el posperiodismo, el que funciona con la posverdad, ¿sí? Lógicamente pues es donde ha caído en la tentación de hacer un lado la confirmación, la investigación, y contra el tiempo subir notas o hechos sin confirmar. Lógicamente por la premura y la competencia de otros medios, y pensamos que el que sube primero algo, pega primero, aunque al rato se deba modificar, ampliar, desmentir o simplemente borrar. Como decía, las mentiras siempre han existido, pero ahora para decirlas y para esparcirlas solo basta un clic, así tan simple, ¿sí? Así tan sencillo por nuestra tecnología que tenemos, ¿sí? Y en ese clic, pues lógicamente ya estamos sometiendo un clic a esa, precisamente a esa verdad. Y esa epidemia que les platicaba al principio, ya para cerrar el comentario, esa epidemia de la depresión, pues ahora entonces estamos en una crisis de desinformación. Dicen que la mentira seduce, definitivamente. La mentira vende, narcotiza, mientras que la verdad ahora resulta que es aburrida por ser verdad. Sin embargo, por supuesto que no soy pesimista ni alarmista de todo esto que comento en esos ensayos. Tengo la esperanza de que, por ejemplo, con este tipo de reflexiones, y como lo comentó ahorita la maestra Mónica y Duani, poco a poco se vayan abriendo precisamente canales de discusión, de reflexión, de intercambio de ideas entre estudiantes de periodismo, entre estudios de la comunicación, comunicadores, ciudadanos, que sigan creyendo que la felicidad, al final de cuentas, está en vivir conforme a nuestra propia naturaleza, y que lógicamente que la verdad es alcanzable porque solo con la verdad se puede trascender. ¿Sí? Si le quitamos y desaparecemos la verdad, entonces la doxa, la posverdad, no nos va a permitir trascender. ¿Sí? Y lamentablemente todo lo que parece lo que no lo que es, sino lo que parece ser, es lo que consideramos verdad. Pero nada más que ahora le pusimos la etiqueta de percepción. Es que es la percepción. No, la percepción es lo que se piensa y se cree, pero no lo que es. Y eso es a veces la gran confusión que vivimos. ¿Sí? Sin embargo, entonces, de conclusión para cerrar, yo creo que con la mentira se muere, y por supuesto con la banalización de la verdad, pues se fortalece la mentira. Es todo. Muchas gracias, doctor. Agradecemos sus palabras
Y bien, qué importante que dentro del abrumante caos de la información que hay ahorita surjan espacios como estos que nos permitan reflexionar, dialogar y pues darnos cuenta de cómo es la realidad en la que vivimos. Así que muchas gracias. Agradezco de nuevamente a cada uno de nuestros participantes, así como a todas las personas que nos están viendo a través del portal de nuestra página de Facebook. Y bien, les recuerdo que para todas las personas que están interesadas en adquirir este libro, pueden ir a la librería de nuestra universidad, que se encuentra en la Infoteca. En un horario de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, pueden adquirir el libro. Y bueno, como había mencionado antes, en la Universidad Autónoma de Chihuahua también lo pueden adquirir en su librería, que se encuentra en la Plaza de los Laureles. Así que muchas gracias y por favor visiten nuestra página de editorial.ua.mx para que conozcan nuestro catálogo editorial. Es muy abundante y podemos encontrar diferentes tipos de lecturas. Y continúen con nosotros en las actividades de esta semana. Muchas gracias.